haciendo triatlón, tengo 24. Yo, Marta, llevo en mi primer año y tengo 22. Y la mami, la nueva. Yo soy Ainhoa y llevo 2 años en triatlón. Yo soy Marta y yo llevo 10 años. Yo soy Ana y tengo 20 años. Yo soy Lidia y tengo 19 años. Y las dos llevamos 13 años. Yo soy Ainhoa, llevo 9 años en triatlón y tengo 16. Yo soy Ángels, llevo 4 años en triatlón y tengo 18. Ya que nuestro objetivo es subir a Primera Nacional y mantenernos, queríamos este patrocinio para poder permitirnos los gastos que suponen ir a todas las competiciones que se extienden por todo el territorio nacional. Y necesitamos un equipo grande, entonces ahora mismo vamos a todas las competiciones, pero nos gustaría que la gente que no se puede costear esos gastos, cubrirlos del todo, pues que pudiera acompañarnos y que fuéramos un equipo más grande y capaz de darlo todo, ir a juego en las competiciones y así poder mantenernos en primera. La puntuación se hace en base a una liga, no es un fin de semana en el que tú vas a todo. Hay que ir constantemente durante muchos fines de semana a muchos lugares y eso es lo que nos cuesta financiarnos. Es eso, el año pasado nos quedamos a las puertas de subir a muy pocos puntos y necesitamos tener todo el apoyo posible de todos los miembros de femeninos del club para poder competir con el mínimo desgaste posible y en todas las competiciones que puntúen para conseguir los puntos para subir a primera. Bueno, el triatlón es un deporte que no sabes nunca lo que puede pasar y entonces a lo mejor tu compañera de equipo pincha o se cae o no puede acabar la natación o lo que sea y entonces ya tienes una baja, nos cuesta muy cara. Cuanta más gente se pueda costear y venir con nosotras a competir, pues mejor. En la liga autonómica hemos quedado segundas, a pesar de ser un equipo bastante joven. La verdad es que estamos muy orgullosas de ello y creemos que en la nacional lo podemos hacer súper bien también. Somos un equipo joven y que, bueno, al final y al cabo, esto lo pagan nuestros padres o nosotras trabajando pues en trabajo de verano o lo que sea. Entonces, nos gustaría poder seguir compitiendo y cuanto más ayuda, pues muchísimo mejor. ¡Objetivo! ¡Subir a Primera Nacional! ¡Somos chicas de Primera!